cada domingo, la celebración de la misa, que es renovación de la Pascua, nos convoca y nos reúne. Todos nosotros, aunque tal vez no nos conozcamos por nombre y apellido, somos hermanos y formamos la asamblea litúrgica. Jesús está entre nosotros, reunidos en su nombre para la liturgia, como lo está en su palabra proclamada, en la persona del ministro que nos preside, y lo estará de manera eminente en la acción sacramental. Celebremos este misterio en el cual Jesús sigue viviente y glorioso entre nosotros. Ahora de pie recibimos al padre Jorge Santiago, director del Colegio San Juan Bosco en Santurce. Aleluya, resucita el Señor, ya la muerte no tiene poder. Aleluya, resucita el Señor, aleluya, aleluya. Aleluya, resucita el Señor, ya la muerte no tiene poder. Aleluya, resucita el Señor, aleluya, aleluya. El pecado y males no podrán jamás con la vida y con la fe resucita el Rey. Aleluya, resucita el Señor, ya la muerte no tiene poder. Aleluya, resucita el Señor, aleluya, aleluya. Comencemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Y con felices Pascuas de Resurrección, hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. Ese tiene que ser nuestro saludo durante toda esta cincuentena pascual. Hoy escuchamos un relato de la resurrección del Señor según San Lucas. Los discípulos de Emaús, después de haber encontrado al Señor, darse cuenta que es Él, al partir el pan, se regresan y le cuentan a los demás discípulos lo ocurrido. Luego vamos a hablar un poquito sobre eso. Al iniciar la celebración le damos gracias al Canal 2 por la transmisión de esta Eucaristía, también al Canal 13, al Canal de la Familia, a Radio Paz AM81, y pueden ver estas celebraciones también a través de los medios del Internet y en Estados Unidos a través de Catholic Stations. Y hermanos, al iniciar nuestra celebración vamos a pedir a Dios perdón. ¿Por qué? Por nuestro temor, por nuestra cobardía, por nuestra falta de esperanza, aún teniendo en Cristo resucitado el motivo de la alegría, de la esperanza, del consuelo y de la ilusión. Pues por no vivir con esas actitudes, pedimos perdón. Y cantamos. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, te alabamos, te
Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está cumpliendo el encargo de dar testimonio de la resurrección del Señor y de evangelizar. Por eso termina invitando a la conversión para obtener el perdón de los pecados. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos sus testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Aleluya. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. El mensaje de San Juan es claro, pero también es claro su conocimiento de la debilidad humana. Por eso deja abierta la puerta del perdón en Cristo, que es nuestro abogado. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación
de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Jesús está con sus discípulos, aunque ellos no lo conocen o no lo reconocen. Jesús vive, no es un fantasma. Está presente en todo instante. Se hace presente por los signos del pan compartido. En su nombre se predicará la conversión. Antes de la proclamación del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de esas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense en cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felices Pascuas de Resurrección. Vuelvo, repito, el mismo saludo. ¿Qué tiene que ser el saludo de nosotros durante toda esta cincuentena? Es que la Pascua es la fiesta más importante del cristiano. Porque como bien decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso estamos aquí celebrando al Señor, porque resucitó. Y miren, la palabra de Dios de este tercer domingo del tiempo de Pascua sigue dándonos relatos, por ejemplo, en el Evangelio de apariciones del Señor y también en la primera lectura de hoy, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro en su discurso confesando la misma fe, diciendo que Cristo, el crucificado, ha resucitado, que es el enviado, que las mismas escrituras lo decían y aquellos que le escuchaban le dice, bueno, y ustedes por ignorancia de todo esto, le mataron.
junto con sus autoridades. A veces me parece un poquito, Pedro, como que, bueno, ustedes que no entendieron, ustedes que no supieron las escrituras, Pedro, tú tampoco, con respeto, ¿verdad? Tú tampoco, en su momento, tú no entendiste tampoco lo que de la escritura se decía del Mesías, lo abandonaste, Pedro, lo negaste, ahora es chévere, ya tú sabes que resucitó. Bueno, pero como la culpa es huérfana, ustedes saben. Y entonces, pues Pedro hace ese discurso y le dice, bueno, un poquito le dice a aquellos que le escuchan, ¿verdad? Ustedes no entendieron. Y junto con las autoridades le mataron. Pero, amiguito, tú también eras parte de la situación. Y, por otro lado, en el Evangelio, ¿verdad? Que es de Lucas, y Lucas nos narra el suceso de Emaús, dicen que esos discípulos de Emaús, después de que Cristo iba en el camino con ellos, les explica las escrituras y luego se sienta con ellos a partir el pan, les reconocen resucitado. Y entonces, ¿qué hacen? Se regresan de nuevo a Jerusalén y allá se encuentran con los discípulos que están a puerta cerrada. Y en ese momento en que ellos les describen eso, se les aparece Jesús y le da el saludo típico de estos pueblos. Shalom, la paz esté con ustedes. Dice que esa gente se quedó que asombrada, atónita, dice, atónita de la alegría, un poquito entre miedo, susto, de verdad, porque es que no esperaban ver a Cristo resucitado. Y por eso dice que se insinúa ahí que podrá ser un fantasma. Y el Señor dice, no, yo no soy ningún fantasma, miren, aquí está mi cuerpo. Es más, hasta puedo comer con ustedes, pásenme de comer y le pasan un trozo de pescado asado. Y dice que también les explica las escrituras lo que se decía de él y le abre el entendimiento para todo esto. Interesantísimo el relato, ¿verdad? Y en eso quiero recalcar mucho hoy. Miren, ¿cuándo se les va a aparecer el resucitado a los discípulos de Emaús? En el camino. Mientras esa gente va de camino. ¿Y por qué va de camino a su pueblo? Porque van apesadumbrados, tristes. Porque sus esperanzas habían muerto con Cristo en la cruz. No esperaban que el Mesías tuviera que padecer y morir en una cruz como un malhechor. Y no esperaban tampoco que iba a resucitar al tercer día. Entonces esos discípulos, a que sabemos el nombre de uno de ellos, Cleofás, se regresa a su pueblo. Cristo se le hace el encontradizo, como dice la canción, y camina con ellos, pero no se dan cuenta que es él. No se dan cuenta que es él porque no esperaban que fuera él. No esperaban que Cristo resucitara. Y van tristes y le dicen, mire, tú eres el único que no has enterado lo que pasó en Jerusalén. Mira que Jesucristo, aquel en quien habíamos puesto nuestra esperanza, que hablaba con una autoridad, hacía milagros, prodigios, lo mataron en una cruz. Y nosotros pues nos regresamos. Dicen algunos que lo vieron resucitado, pero nosotros no hemos creído mucho en eso. Cristo luego les habla de lo que se decía del Mesías en la Escritura, se queda con ellos esa tarde y al partir el pan les reconocen. Entonces, ¿qué nos está diciendo la misma palabra? ¿Y qué nos dice esta aparición de hoy? Que Cristo se le aparece a los discípulos y hasta se siente y come con ellos. Que Cristo es compañero de camino en nuestra vida de fe y la vida de todos los hombres. Cuando nosotros celebramos la resurrección del Señor, no es que estamos haciendo una conmemoración de algo que pasó hace 2000 años, que eso es cierto, sino que estamos también confesando nuestra fe en ese acontecimiento que no solo es un acontecimiento pasado, sino que es un acontecimiento actual. Yo reconozco cuando hablo de que Cristo ha resucitado, que Cristo también es compañero en mi vida de fe, es compañero de mi camino. ¿Y por qué decimos que compañero de camino? Porque miren qué actitud más cotidiana, más humana, más normal que comer juntos, por ejemplo. Y miren, Cristo cuando se aparece no les invita a la venganza. Miren, muchachos, miren lo que me hicieron. Vamos para allá. No, les desea paz. Pareciera que Cristo olvida lo que pasó. No pide venganza, no les invita a guardar rencor, todo lo contrario, a tener paz, alegría, esperanza. Y ese compañero de camino nos invita a lo mismo a nosotros también.
a tener esperanza, a vencer el miedo, a vivir en alegría, a vivir en gozo. Por eso es que está con nosotros cada día y es esa parte de nosotros los cristianos que tenemos que de una vez y darnos cuenta que Cristo está entre nosotros, que Cristo comparte nuestra vida, como compartió la vida con aquella gente. Se les presenta, están asustados, no tenían esperanza. Es más, cuando se les presenta hasta dudan si era Él realmente. Le dicen que está su cuerpo ahí. Les pide de comer y no es la única vez que come con ellos. Como diciendo, es que estoy aquí con ustedes, es que estoy aquí y no los voy a dejar solos. Y no nos ha dejado solos y no nos va a dejar solos tampoco el Señor. No nos va a dejar solos porque va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, nos ha dicho. Así que hoy nosotros, celebrando este tercer domingo de Pascua, pudiera ser que en nuestro corazón anidara un poco la tristeza, la desesperanza, la congoja. Vivimos tiempos ciertamente difíciles. Tenemos una sociedad que muchas veces ha sucumbido ¿a qué? A la desesperanza. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades a través de los años han puesto su esperanza en sucesos, en cosas, en ideologías, en unos tiempos, cuando se pensaba que ciertas ideologías iban a traer lo mejor al mundo, y esas ideologías, esas cosas se fueron derrumbando. Y luego pusimos a lo mejor nuestra esperanza en el progreso, en el bienestar, y ahí estamos un poquito también. Hemos puesto nuestra esperanza en el confort y después vuelve el hombre y siente vacío en su corazón. Y eso se debe a esa falta de esperanza que solo Dios puede dar en su Hijo resucitado. Si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en cosas que muchas veces nos van al final de cuentas a desilusionar y a dejarnos con ese vacío, entonces es el momento de decir, ¿en quién he puesto mi esperanza? ¿En quién he puesto mi confianza? ¿A una propuesta ideológica? ¿A un movimiento pasajero? ¿He puesto mi esperanza y mi confianza a cuestiones de vida económica, de movimiento de un capital, de un bienestar y un confort? No, mi confianza tiene que estar puesta en Jesús y en Cristo y Él resucitado. Que este Jesús resucitado sea para nosotros motivo también de esperanza en estos momentos difíciles que estamos pasando. Y son momentos difíciles, pero también son momentos de esperanza. Son momentos de no rendirnos, son momentos de decir, espérate, que nosotros andamos con Cristo al lado. Él no nos ha abandonado en medio de esta situación que podemos estar pasando ahora mismo. Y ¿qué vamos a hacer? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? En este momento, ¿dónde voy a ir? En este momento de miedo, de tristeza, de dolor, ¿a quién voy a ir, Señor? Pues yo tengo que ir a ti, porque tú eres el que me da las ganas de vivir, el deseo de levantarme cada día con ilusión, de mirar el mundo con alegría, con gozo, de aún en medio de las situaciones difíciles que pudiéramos estar pasando, decir, pero más sin embargo, yo tengo razón cada día de levantarme y mirar con gozo la vida y de ver lo bonito también que tú me das. Solo en Cristo puede pasar eso. Y si no está ahí, preguntémonos. Hagamos ese discernimiento en el corazón. ¿En quién he puesto mi confianza? ¿En el Señor? Bien. No en Él. ¿Para dónde voy? Me voy a quedar solo en el camino, despreciando al mejor compañero de camino, que es su Hijo, es Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios, que murió y resucitó. El Señor les bendiga.
Y ahora vamos a profesar nuestra fe en Dios diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y elevemos en este momento nuestras súplicas y preces. A las preces responderán: Señor resucitado, escúchanos. Señor resucitado, escúchanos. Para que por la resurrección de Cristo la Iglesia impulse con nuevo vigor la acción evangelizadora, llamando a la conversión del corazón, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Para que Jesús resucitado, que conduce la historia de los pueblos, ilumine las mentes y los corazones de los gobernantes de las naciones, para que sus planes y proyectos se orienten a buscar la justicia y el bien común, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Para que el Señor resucitado ayude a nuestro pueblo a mejorar las condiciones de vida de los más pobres, de los que están sin trabajo y de todos los que sufren, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Para que la resurrección de Jesús cambie las dudas y temores de los cristianos en alegría pascual, en fe renovada y en confiada esperanza, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Y rogamos por los sacerdotes y diáconos y por Phil Ruiz Cintrón y familia, Milagros Vera Santiago, Estrella Negrón, Ángel Luis Negrón y familia, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Esposos Sánchez, familia Colón Rolón, Carmen S. Rodríguez Sierra, Monín Vidarte, Felipe Rodríguez Cabrera, Ramonita Rodríguez Sierra, Héctor González, Edwin García, Tito Burgos, Cindy Cortés y Marisela Quiñones, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Gloria E. Suárez, Titi, Marta, Carmen y Carlos Colmenares, Carmen J. Faz Fagundo, Luis Coles, Juan Miguel Muñiz, Antonia Portalatín, Sargento Luis Ramos, Manuel Rolón Martínez, Ignacio Ramos, Hilda Santiago, Saúl Torres González, Manolo Marrero Colón, Manuel Marrero Rivera, Luis Arroyo Resto, Lidia Salcedo Medina, Carmelo Montalvo Lugo, Zoraida Medina Vázquez, Silverio Lebrón Reyes, Carlos E. Alemán, Víctor Cartagena Burgos, María Teresa Planas, Carmen Eve Vázquez, María C. Berríos, familia Sánchez Montero y difuntos familia Colón Rolón, oremos. Señor resucitado, escúchanos. En acción de gracias por los 58 años de unión matrimonial de Epi y Rey Candelario aquí presentes, de María del Carmen Beltrán, por favores recibidos de la Divina Misericordia,
y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, oremos. Señor resucitado, escúchanos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a hacer algo que a lo mejor no es tan común que usemos los domingos, pero voy a usar la plegaria eucarística con niños. Y ustedes ya no son tan niños, a lo mejor los que me escuchan, pero ojalá tuviéramos la ilusión del niño, la esperanza del niño. Que ellos sean también nuestro ejemplo en un día como hoy, que el Señor nos invita a tener esperanza, gozo e ilusión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre. Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos tratemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y ayudarnos en las cosas difíciles. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios que nos da la vida y quieres que gocemos de la felicidad eterna. Tú has resucitado a Jesucristo el primero entre todos y le has dado una vida nueva. A nosotros nos has prometido lo mismo, una vida que no acaba, sin penas y sin dolores. Por eso estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios, Dios del universo, universo, Dios del universo, Dios del universo, universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él nos anunció la vida que viviremos junto a ti, en la luz y en la eternidad. Nos enseñó también el camino de esa vida, camino de amor que Él recorrió primero. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos en tu presencia y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso con alegría te decimos: Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias todos. Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Él vive siempre junto a ti y está también con nosotros. Por eso te decimos: Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor, no habrá pecado ni dominará la muerte, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Por eso te decimos: Señor, tú eres bueno, te alabamos, te damos gracias. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que con alegría comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a ser cada día más amigos tuyos, y por la presencia del Espíritu Santo formemos un solo cuerpo en el amor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Roberto y de todos los obispos. Ayúdanos a nosotros y de todos los obispos. Llena los corazones de tus hijos con la alegría de la Pascua, para que la compartan con todos los hombres que viven tristes. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto, especialmente las víctimas de este virus. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María la Madre de Jesús, con San Juan Bosco y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos todos un saludo de paz. Del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Arde mi corazón, cerca está mi Señor. Es un fuego que me quema el interior. Con mis ojos no lo reconocí. Su palabra incendió mi corazón.
Gracias, Señor, acaso no ardía nuestro corazón. Gracias, Señor, cuando partiste el pan y levantaste la copa. Gracias, Señor, porque tu vida diste como sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Arde mi corazón cuando nos acompañas en la mesa de abundancia y amor, cuando hablas de la vida y del perdón, cuando explicas la palabra, mi Señor. Gracias, Señor, acaso no ardía nuestro corazón. Gracias, Señor, cuando partiste el pan y levantaste la copa. Gracias, Señor, porque tu vida diste como sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amor que siempre arde y nunca se extingue. Palabra que se adentra en los oídos. Los ojos se han abierto y la reconocemos. Agradecemos que tú nos has elegido. Gracias, Señor, acaso no ardía nuestro corazón. Gracias, Señor, cuando partiste el pan y levantaste la copa. Gracias, Señor, porque tu vida diste como sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de sus llagas, y no permitas del enemigo malo, y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos un momentito, digo, los que están aquí, ¿verdad? Para los avisos parroquiales, como digo yo. Miren, agradecemos, ¿verdad?, a Telemundo la transmisión tradicional de esta Eucaristía a través de ese canal 2. El canal 13, el canal de la familia también. El coro que nos ha acompañado, el coro Adonai. Muchísimas gracias, muchachas. También nos acompañan Caballeros de Colón y Damas Colombinas, entre ellos Rey y Epi Candelario, que están celebrando 57 años de matrimonio. Así que muchísimas felicidades, ¿verdad? Que el Señor les siga dando mucha vida y salud para que puedan seguir disfrutando de su sacramento. También recuérdense que nos pueden escuchar a través de Radio Paz 810 AM a las 8 y a las 10 de la mañana los domingos. Y también en Estados Unidos a través de Catholic Stations. Hemos hablado de alegría, de esperanza en medio de situaciones de tristeza, de congoja, de dolor. Y hemos dicho que Cristo tiene que ser el motivo de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Así que yo les invito, hermanos, que cada vez que saludemos a alguien en este tiempo de Pascua, le digamos, felices Pascuas de Resurrección, alégrate, hermano, Cristo resucitó. Saquen una sonrisa de esos rostros a veces tristes que tenemos a nuestro lado. Somos nosotros, los cristianos, que tenemos que dar la sal, el gozo, la alegría, la ilusión a este mundo que nos rodea. Y que hoy más
a lo mejor que en otros momentos nos necesita. Que vamos a ponernos de pie y vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ellas con miedo entraron para ver qué sucedió. Fueron dos hombres resplandecientes que sin palabras hablaban de que la vida venció y que su cuerpo allí no estaba y que su amor es eterno, que Jesucristo venció. Celebra, celebra la vida, vida del Rey que ha vencido. Con su luz y con su fuerza, un mundo nuevo nos dio. Celebra, celebra la vida, vida del Rey que ha vencido. Con su luz y con su fuerza, un mundo nuevo nos dio. Con su amor y su palabra, un mundo nuevo nos dio. Jesús mi padre, Jesús mi hermano, Jesús cordero y maestro, Jesús el dueño y señor. Todo es posible si le creemos, la historia del Nazareno que de la muerte volvió. Porque buscad entre los muertos el que sanaba nuestro Cristo Señor. Celebra, celebra la vida, vida del Rey que ha vencido. Con su luz y con su fuerza, un mundo nuevo nos dio. Celebra, celebra la vida, vida del Rey que ha vencido. Con su luz y con su fuerza, un mundo nuevo nos dio.